días, queridos televidentes. Bienvenidos a este su programa Corrientes en Ciencia, el último programa del año. Y por tanto, mostraremos un poco los viajes que hemos hecho a lo largo de este 2023. Así veremos el Parque Nacional Iguazú, las minas de Guanda, las ruinas de San Ignacio y Santa María en Brasil. No se lo pierdan. Iguazú o Reserva Nacional Iguazú son los nombres con que se conoce en conjunto a dos áreas protegidas por el gobierno de Argentina. La superficie de esta área protegida es de 67.620 hectáreas, que se subdividen en 59.945 hectáreas para el Parque Nacional y 7.675 hectáreas para la Reserva Nacional, que es en donde se encuentra un sector de servicios. Ambas áreas son administradas conjuntamente por la Administración de Parques Nacionales. Desde 1984 y una de las siete maravillas naturales del mundo desde el 2011, el Parque Nacional Iguazú es un universo natural único. Este es el nuevo puente Brasil-Paraguay, puente de la integración. Parece que va a ser dedicado solamente a transporte pesado. Y si seguimos este camino, que es el Paraná, para allá está Ciudad del Este. Y también hay un puente para pasar de Brasil a Paraguay. Bien, como les dije, acá tenemos el Iguazú y para allá a la derecha está la Argentina. El punto de la triple frontera. Eso que vemos ahí a la izquierda es donde va a viajar la balsa desde Paraguay hasta Foz de Iguazú, con autos, personas, para cruzar, porque no hay puente entre Paraguay y Argentina. El parque fue creado en 1934 con el objetivo de conservar el entorno y la biodiversidad de las cataratas del Iguazú. Lleno de vida, abundante vegetación y 275 saltos, entre ellos la Garganta del Diablo, cayendo a 82 metros de altura, es el lugar ideal para conectar con la naturaleza. De paso.
pasarelas podemos disfrutar de los saltos y la selva misionera bien de cerca, porque vivir la naturaleza en el parque es una experiencia única y accesible a todos. Somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Soy Marilú Quirós. En estos momentos tan importantes, en estas fiestas que se avecinan, quiero desearle a todas las familias una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, que tengamos esta esperanza de reconciliación entre todos los argentinos. Vamos a salir adelante, vamos a tener un país mejor. Tenemos que estar unidos. Muy felices fiestas. Hola queridos televidentes, bienvenidos a este su programa Corrientes en Ciencia. Hoy seguimos recorriendo la provincia de Misiones y vamos a visitar las minas de Wanda. Después de algunos percances ya estamos en Wanda, así que almorzando y por lo menos ya más tranquilo respecto al viaje. Bueno, aquí estamos con Pedro en Wanda, muy buen asado. Pero, creo que te has comido bueno. Bien, que exactamente, has disfrutado. Sí. Todo de bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la visita, vale. Estamos esperando. Nos vemos. Continuamos visitando la provincia de Misiones y en este caso vamos a ir a las ruinas jesuíticas de San Ignacio. Thank you.
Lo primero que encontramos al ingresar a las famosas ruinas de San Ignacio Miní es un museo. Este lugar sirve de antesala a las increíbles reducciones jesuíticas. Los jesuitas fueron una orden religiosa fundada en 1540 en Europa. Fue la más dinámica y moderna de las órdenes de su tiempo. Hicieron de las misiones una de sus principales actividades, intentando llevar su religión fuera de Europa. De esta forma, llegaron a la India en 1541, a Japón en 1580 y en 1585 llegaron al territorio que hoy se conoce como Argentina. Ahora veremos una curiosidad, esta es una de las columnas exteriores y este árbol creció y cubrió la columna. Ahí dentro se ve la columna. Por acá no se ve tanto, se ve de este lado ahí. Ahí también se ve la columna, asimilada dentro del árbol. En el año 1768, los jesuitas debieron abandonar América por orden de la realeza española. Este fue el fin de las misiones, quedando los pueblos guaraníes en manos de otras congregaciones religiosas como los dominicos, franciscanos y mercedarios, imponiendo una dinámica social desconocida para ellos. Las guerras por los límites territoriales entre los nuevos estados de Argentina, Paraguay y Brasil sentenciaron finalmente en 1817 a la condición de ruinas a las diferentes misiones. Las voces guaraníes dejaron de oírse y fueron olvidadas durante casi un siglo entero. Llegaron nuevos pobladores, inmigrantes, trabajadores, maestros, nuevas sociedades crecían mientras las ruinas desaparecían en la selva. Hoy en día, las ruinas de San Ignacio Miní son Patrimonio de la Humanidad declarado por UNESCO y son uno de los principales atractivos de la provincia de Misiones. Queremos que sea más fácil pedir turnos en el cardiológico. Por eso te presentamos el nuevo sistema de turnos web. Ahora podés acceder directamente a la agenda de tu cardiólogo desde la comodidad de tu casa o en donde estés. Ingresá en www.icc.org.ar. Anda a la opción turnos. Ingresá y hacé clic en consulta médica presencial. Crea una cuenta con tu correo electrónico. Una vez que la tenés, ingresá y selecciona el turno que más te convenga entre los disponibles. Somos el cardiológico, siempre preparados para atenderte. Instituto de Cardiología de Corrientes, Fundación Cardiológica Correntina, Gobierno de la Provincia de Corrientes. En Navidad celebramos el nacimiento de Jesús y en el Año Nuevo el nacimiento de una nueva esperanza. Deseo de corazón que nos encuentre unidos en la fe de nuestro Creador. Somos un instrumento de Él y estamos para cumplir un propósito en la vida terrenal. Sepamos interpretar sus mensajes. La reconciliación primero es con Dios, para luego poder vivir en paz con los demás. Le mando un abrazo de todo corazón. Felices fiestas. Hola, queridos televidentes. Hoy visitaremos un pequeño pueblecito muy pintoresco en Colombia, cerca de Manizales, la capital del eje cafetero. Aquí estamos tomando el cable que va desde Manizales hasta un pueblito que se llama Villa María. Recorremos toda la ciudad en el cable. Ahí está el de regreso.
No se ve muy bien porque la ventana, bueno, está empañada. Acá hay la ciudad. Aquí ya estamos en Villa María, ya nos bajamos y ahora tenemos que salir acá. ¿Ven? Bueno, hay que presentar el ticket. Villa María, acá está. Pueblito. Está cerca de Manizales porque el viaje este duró como 6-7 minutos. Y aquí estamos, así que vamos. Aquí hay un cartel muy interesante. ¿Lo ven? Dice, un sueño hecho realidad. Veremos. Bueno, acá estamos en el monumento acá en la plaza. Lo voy a leer para que sea más fácil a nuestros ancestros que domaron estas hermosas tierras y con el tiempo florecieron en sublimes cafetales y abundante horticultura. Todo nuestro orgullo, una raza pujante que ha trascendido y salido adelante a través de los años. Digamos, hace alusión a los primeros pobladores de esta región. Bueno, una postal de Villa María. Allí hay la iglesia que está ahora mismo tocando, llamando a los fieles. Recuérdense que estamos 2 horas delante, que Colombia está, perdón, 2 horas detrás de Argentina. Bueno, el ron viejo de Caldas, que es el, digamos, el de la región, un ron muy famoso acá en Colombia. Va, los que tomen bebida destilada, seguramente alguna que otra vez lo han oído mencionar. Bueno, vamos a entrar a la iglesia, están oficiando la misa, así que solo voy a tomar unas imágenes para que vean la iglesia. Provincial de fibra óptica para que todas las ciudades de Corrientes tengan internet de alta velocidad, para conectarnos entre nosotros y el mundo, para estudiar, trabajar y estar cerca de los que están lejos. Queremos unir fábricas, hospitales, escuelas, comisarías, comercios, cámaras de seguridad, a Rosa de Concepción y Manuel de Curuzú. Entre todos estamos haciendo hoy la provincia que soñamos siempre. Gobierno Provincial. Seguimos visitando Villa María en Colombia. Bueno, aquí podemos almorzar chorizo. Lo que pasa es que no es exactamente como chorizo, digamos,
argentino que conocemos, lo fabrican de otro, de otra forma. Después vamos a ir a preguntarle cómo es exactamente el chorizo. Estamos terminando de dar la vuelta a la plaza. Bueno, aquí estamos donde vimos el letrero que decía chorizo. Estamos con, ¿cómo es tu nombre? Con Esmeralda, muchas gracias. Perdón, con Esmeralda, muchas gracias, Esmeralda. Cuéntanos, estos son empanadas, ¿verdad? Sí, señor, son empanaditas de papa y carne. Pero la masa, o sea, la parte de afuera es de maíz. Sí, lo que la cubre es, sí, de maíz. Sí, es de maíz, ¿verdad? Estas son arepas. Son arepitas caseritas. ¿Y estas de acá? Son buñuelos. Buñuelos, o sea, dulce. No, es entre dulce y saladito. Ah, y aquello. ¿Cómo sabrá qué es? Y aquellos que están allá atrás son pan de queso. Pan de bono. ¿Pan de? Bono, pan de bono. Pero no tiene queso. Sí, obviamente ya es que sí. Ah, bueno, cuéntame, ¿esto que está acá es carne? Tortica de molipollo. Eso es un embutido. No, eso que está grande ahí. Eso es, repito, esa acá son chorizos. Ajá, ¿cómo, con qué carne tiene el chorizo? Eso es piernita de cerdo. ¿Solo, puro cerdo? Ajá, puro cerdo. ¿Y esto que está acá adelante, tú me dices que es otro embutido? Sí, son tortitas de molipollo. ¿Tortitas de? Molipollo. ¿Qué es lo que es eso? O sea, molipollo, pollo. Es un embutido, eso es. ¿Pollo con qué? No, es parecido a lo que hacen las arepitas para las hamburguesas. Ah, o sea, en realidad no sería carne. No, es carne. Vale, gracias. Bueno. Sí. También aquí tenemos buñuelos, porque no son exactamente como los buñuelos que nosotros conocemos. Por ejemplo, esos son de maíz, pero tampoco son dulces como los que nosotros hacemos. Bueno, aquí estamos en Villa María con alguien que amablemente nos va a hablar del café. ¿Cómo es tu nombre, por favor? Yo Freddy. Yo Freddy. Yo Freddy Parra, sí. ¿Y tu carro se llama? Moca. Moca, café Moca. Moca. Bien, acá tenemos los precios. Por ejemplo, el americano dice 2.000 pesos colombianos. Para que tengan una referencia, pero solo una referencia, un dólar está a 4.750 pesos colombianos. O sea que estamos hablando de unos 45 centavos de dólar. ¿Bien? Pero eso no lo pueden aplicar directo porque acá 2.000 pesos colombianos es nada. ¿Bien? No se puede. ¿Bien? Entonces ven los precios. El campesino, lo que vamos a ver, qué diferencia hay entre qué cosa significa campesino. ¿Bien? Compa, te pregunto, ¿qué diferencia hay entre el campesino y el expreso? Bueno, el expreso es una extracción pura de café. Sí. Y el campesino trae esa misma extracción, pero se le adiciona agua. Y se le adiciona un endulzante que llamamos en Colombia panela. Panela, sí, panela. También se maneja ya. No, pero la conozco. Ah, bueno, listo. Y encima se le rocea un toque de canela. Ah, ¿y el americano? ¿Qué diferencia hay con el espresso? Con el espresso es el mismo espresso, pero con adición de agua para suavizar. Ah, no, entonces nosotros vamos a tomar dos espressos. ¿Dos espressos? Dos espressos. Listo, mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Bueno, este es el espresso. O sea, para que tengan una idea, es un vasito pequeño y con una torta de zanahoria, vendría a ser un bizcochuelo de zanahoria para nosotros, digamos. Este sería el campesino, es decir, el mismo expreso con agua y canela. Bueno, queridos televidentes, esto ha sido todo por hoy, el último programa del año, así que todo el equipo, Marcelo, Carolina, Gio y yo, aprovechamos la oportunidad para saludarlos y desearles felices fiestas y un próspero año 2024. Y recuérdense, como ya acabo de decir, que el próximo año los esperamos en este, su programa, Corrientes en Ciencia. Mother, father, I think that I would rather stay.
saber.